vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Te lo puedo creer! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué suerte! Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Monster Legend. Para el día de hoy estamos acá en Maxilandia y nos espera un gran capítulo porque, bueno, ya logré avanzar un poco en las reliquias, en el reto de las reliquias perdidas. Como también está muy cerca de eclosionarse el poderoso Intec y nos actualizaron nueva mazmorra de Némesis. Y bueno, ante todo agradecer a todas las personas que apoyan la serie. También excusarme si me escuchan un poco diferente, pero ya me estoy mejorando de aquello de la voz. Y es que no me ha querido soltar, chicos, no me ha querido soltar, pero ya estamos mucho mejor. Yo creo que ya para mañana, para los siguientes capítulos, estaré muchísimo mejor. También aprovechar para enviar un saludo a Jesús Sánchez y a J.A. el más top Hernández. Sí, J.A. el más top Hernández y a Jesús Sánchez, unos grandes suscriptores que, bueno, quería aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo. Así que un saludo para ustedes. Y vale decir que espero también subir un capítulo hoy con la cuenta grande, porque ahí vamos avanzando con los cofres y vamos a tope, chicos. Pues recogemos por acá, aquí no voy nada mal, miren que ya voy a reclamar el primero. Y es que decir que empezamos un poco tarde por acá. Ya recogí todo el oro que tenemos para este, tenemos que solo hacer las batallas y eclosionar un huevo. También quería por otro lado decir que muchísimas gracias a todos los que me dejaron comentarios para el nombre de Intec. Nombres geniales y bueno, espero seleccionar. Igual me pueden todavía dejar algunos en este capítulo porque lo vamos a eclosionar para el capítulo de mañana, chicos. Entonces, ojalá me sigan dejando suculentas ideas que de verdad están muy geniales. Me concentro mucho mirando sus mensajes, me pongo ahí muy bueno, con mucho cariño para mirarlos todos y para seleccionar los mejores. También decir que casi siempre sucede que cuando votamos en un comentario de los primeros que llegan, los que son más activos, o sea, si no es siempre, es casi siempre, chicos, ese comentario se pone de primero y es de los más votados. Entonces casi siempre, vuelvo y repito, entre los más activos es el que gana. Y vale, no nos enrollamos más por acá, dejamos otro huevito para... fuerte esto, dejamos otro huevito para ahorita eclosionarlo y vamos a darle entonces a las batallas. Decir que por el lado de la mazmorra de Némesis, genial que nos están dando células, por decir, gratis. Ah, no, aquí no es, chicos. Ojo, que ayer no hubo descuento, ayer iba a grabar capítulo, igual estaba un poco mal de la voz, por eso tampoco no pude hacer directo, pero para hoy sí, chicos. Había supuestamente un descuento de una hora para ayer y todos estuvimos pendientes esperándolo. Bueno, yo personalmente sí estuve pendiente esperándolo para avanzar a Voltaic y no nos lo pusieron. No sé qué sucedió, no nos lo pusieron. Y bueno, el otro evento dice que es para el 18, o sea, dentro de 2 días, chicos. Igualmente para el 21 tenemos la nueva carrera del Grand Prix, o algo así. Y bueno, nos la actualizan el 21. Se nos vienen bastanticos eventos, a ver cómo le hacemos y nos ponemos ready en todo. Le damos por acá y casi que no logro entrar al evento de las reliquias con esta cuenta. Bueno, no, casi que no logro, no, o sea, se me complicó un poquito por 2 células, pero tampoco fue mucho. El problema fue no tener gemas, vamos a cambiar acá. No tener gemas, chicos, para poder avanzar rápido el... cuando estaba creando el huevo y poder entrar rápido al evento. Pero bueno, aunque sea que nos salga una buena reliquia. Miren que en la cuenta grande he ido avanzando, los que han ido viendo los capítulos, y no me ha salido una super reliquia, por decirlo así. Entonces todavía estamos ahí como en la espera. Puede que nos salga primero en esta cuenta, puede ser. Ya vamos a ir a destapar esos cofrecitos. También tenía ganas de que avanzáramos un poco en las mazmorras de Némesis, que veo que no están tan pesadas. A ver, legendario fuego que tenemos. Es que tenemos el requisito fuego, si no estoy mal. Pero bueno, sería genial ganarnos unas células de esos legendarios por ahí. Estuve mirando que no se pueden pedir en el Monster Good y qué triste eso, chicos. O sea, no sé cuál es el plan que tiene Social Point de darnos unas células y que no podamos pedir las otras. Ya nos tocaría comprar las que faltan o no sé qué pasaría. O guardarlas y con paciencia para otro evento cuando nos las vuelvan a poner, porque cada rato ponen días Némesis. Tampoco es la primera vez.
Vale, nos llevamos la primera batalla, chicos. Espero estar mucho mejor en las horas de la noche y sacar el tiempo para que hagamos un directo. Oh, el suculento directo de Free Fire con Monster Legend estaría genial. El último estuvo espectacular y lo apoyaron muchísimo. Vamos a poner épicos. Bueno, no tenemos muchos épicos. Legendarios de bajo nivel. Uno, Chuck Norris, que ya jugó. Y llevémonos a Thor. O sea, salirnos de la batalla y cargamos de nuevo. Que estas islas sí están bien actualizadas. Porque las batallas sí son de verdad, bueno, de buen nivel, pero aún son sencillas. Tampoco podemos decir que son complicadas. Son de muy buen nivel, pero son sencillas. Vale, le damos por acá, chicos. El primero, tenemos turno extra. Le damos por acá al segundo. No pasa nada. Grupal por acá. A ver, tengo grupal. No tengo grupal. Vale, nos llevamos uno entonces. Tan, tan, tan. Ahí estamos. Al hermano. Uno que queda muy herido. Y Thor que va a atacar por fin. Igual Thor es de bajo nivel. Ah, no se lo lleva y no se lo lleva. Pero los noquea. Vale, vale, noquea uno. Thor es de muy bajo nivel todavía, chicos. No hemos tenido comida para alimentar a algunos legendarios. Chuck Norris, que se nos quedó también un poco bajo de nivel. Pero bueno, apenas esperemos para la carrera llevarnos unas buenas recompensas. Tanto de comida como de legendarios y demás. Y ahí poder alimentar los que nos faltan. Es que en las carreras que agarramos, hemos agarrado buena comida. Estamos hablando de que 4 millones nos llevamos en la anterior carrera. Y wow, 4 millones de comida. Para una cuenta pequeña, bastante, chicos. Le damos por acá, última batalla. Y ya ahí nos vamos a abrir entonces el cofrecito, los primeros cofres. A ver si tenemos más suerte acá que en la cuenta grande. Oye, decepcionado de que ha destapado. Vamos, 4 destapados. Hoy destaparíamos los otros 2, serían 6. Y hermano, estamos esperando esa reliquia de diamante. Cuidado. Cuidado, no me fijé, me traje el mismo equipo. Estoy ahí como afanado y un poco apenado también por la gripa, chicos. Pero ya la estamos venciendo. Tómalo, nos llevamos el primero. Le damos por acá. Perfecto. Y nos llevamos el segundo. Bueno, bueno. Ya estamos ahí a un pasito, chicos. Pasito de los cofres, porque yo creo que voy a gastarme las gemas que me pidan para... Porque la eclosión del huevo no creo que me la den. Recién me dieron una esta mañana. Y no sé si me vayan a dar otro ítem de eso. Que sería el que nos queda faltando. Para completar todo el nodo. Bueno, bueno. Estamos a tope ahí. Tampoco hay que gastar muchas gemas. Digo yo que, pues, no es tan necesario viendo que no están saliendo tan buenas reliquias. Vaya sea que ahorita... Miren. Vamos a ver igual. ¿Qué tal que tenga suerte? Son 3 gemitas que me ahorro. Y mierda, chicos. Vale, papus. Pues nos vamos. Ya ahorita seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vamos a destapar este cofre. Cofre de escudo perdido por 2. Bueno, bueno. Que la suerte nos acompañe, hermanos. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Qué suerte! Oye, pero yo no sé qué pasa si en la cuenta, en la serie. Pero de verdad que qué suerte tenemos con esta cuenta, chicos. ¡Wow! Espectacular. Pues bueno, miren, primer cofre y reliquia de oro. No, 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 no. Esto no, de verdad. De verdad. Y ya con la cuenta grande destapado, 4, chicos. 4 cofres. No, es que espectacular. Qué bueno, qué bueno. Vale, no me fijé ni la reliquia ni en cuál era ni qué. En un momento, vamos acá. Con calma. El relicario, ¿dónde estás? Vale, relicario. Igual aquí ya teníamos una de oro que se la cripamos al Brian. Pero bueno, miren que acá no he podido mejorarla de nivel, puesto que no tengo comida.
Cuando empieza el turno, si la vida de cualquier aliado es inferior al 50%, su vida máxima aumenta 9000. Bueno, si la vida de cualquiera es inferior, es mayor al 50, o sea, Kryotan siempre tiene mayor, más del 50% de vida de los otros. Aumenta 9000 de vida, chicos. Durante un turno por dos usos. Bueno, y eso que está en nivel 1. Miren todas las que tengo para mejorar, que es esto, es una grosería, chicos. Pero no tenemos comida, vale, no nos enrollemos por aquí. Vamos a darle entonces al otro cofre a ver cómo nos va. Ya sería de locos que nos saliera otra o algo de diamante. No, o sea, ya es, o sea, sería de locos. Yo sé que viene una de plata, obviamente. Ahí estamos, sí, o sea, es que es imposible que nos saliera dos cofres así súper chulos. Pero bueno, ese que nos salió estuvo espectacular. Y vale, ay, siempre entro acá, chicos, me equivoco. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer por acá. Recoger oro, alimentar y cruzar. Pues miren, chicos, esos ítems nos los dan inmediatamente. Nada más haciendo así en las islas nos dan el de oro. No necesariamente tenemos que dar mil vueltas. A ver, no me hagas quedar mal. Ahí estamos, una bolsita. Pam, 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 cruzar y alimentar. Podemos alimentar y es que tenemos muy poca comida. 5 bolsitas de oro, ahí estamos, por eso venía. Vamos a colocar, no tenemos. A ver y vendemos. Vamos a vender, hermanos. ¿O a quién alimentamos que esté pequeño por acá? ¡Ojo que se me fue ese cruce! Pero bueno, ya que, chicos. Y es que se me llena la torre Nidal y se me pone complicado de después hacer los ítems. Este que está de nivel 12, vamos a alimentarlo un poco. Vamos por esas pechugas. Bueno, no nos dieron nada. Vamos a venderlo y poner otro porque no tenemos casi comida. A ver, hermanos, colocamos. Okidoki. Alimentamos con la poca comida que tenemos. Vale, nos dan 21 monedas, 2 pechugas. Creo que nos pueden dar más. Ya vamos a ver. Sí, no, creo que nos dan 4 pechugas. A ver. 9 y otras 2 pechugas. Ahí estamos. Bueno, tenemos 4 por acá. 6 de oro. Y vamos por la del cruce que... Bueno, dentro de 5 minutos. Pues por este lado, chicos, así avanzamos. Vamos por el segundo cofre de las reliquias. Un super cofre que nos salió. No nos podemos quejar. Decir que también quería avanzar un poco en la mazmorra. En la parte de la mazmorra de Nemesis. Así que vamos a darle. Venga, que estas células nos caen como anillo al dedo, chicos. Tenemos que usar solo legendarios fuegos. A ver hasta dónde podemos avanzar. Decir que las primeras batallas no son tan complicadas. Entonces aquí podemos avanzar bien. Vamos a darle. Pam, pum, pam. A ver qué tenemos. Ángel del mal, dragón dorado, adino esquelético. No, venimos armados, chicos. Venimos con un buen equipo. Tómalo. Vale. No, confundido, no pasa nada. Está quemado Voltaic, especial. Están de nivel 80, o sea que no entiendo por qué tienen tanta velocidad si están de nivel 80. O sea, tienen que tener una runa muy grande para que nos ganen los turnos. Pero bueno, no pasa nada, les damos ventaja. Una ventajita para que cojan los turnos, para que no crean que... Que los queremos matar en el primer turno. No, tranquilos. Jueguen un ratico. Vale, 2 células. Empezamos a avanzar por acá, qué bien, chicos. Siento bien por avanzar en esta mazmorra, porque como les digo, luego van a venir más oportunidades de reunir estas células hasta que reunamos el legendario. Vale, son legendarios muy chulos. Vienen muy chetados, con muchas cosas buenas. En especial este que estamos jugando, si no estoy mal, tiene unos grupales de confusión espectaculares. Oye, y empiezan ellos atacando. Bueno, ya lo están cogiendo de costumbre. Ojo que le dio turno y tiene daño doble. Pero es que no se llevan a nadie, es que son muy débiles, son de nivel 80 y no muere. Y no muere, chicos.
36 puntos quedó. Vale, vamos, Ángel del Mal por acá. Perfecto, nos llevamos dos. Nos quedaría uno solito. El gran Kryotan, que muere con la quemadura. Vale, 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 avanzando, bueno. No está tan complicado avanzar por acá. Vamos a darle. Pam, pum, pan, hermanos. Así como les decía, este Nemesis creo que es... Ah, no sé, es que no recuerdo. No, es que igual todos son rechoteados. Tienen muy buenos efectos. Es que no sé. No sé este en especial. No, no recuerdo. No les puedo mentir. No quiero aquí tirarme las teques. Sé que les voy a mentir. No, tampoco. Ese no, este no sé cuáles sean los efectos que tiene. Ya me confundí. Es que hay uno morado, sí, el morado. Ay, chicos, que tiene efectos de congelación, de confusión. Ojo, ¿qué nos hicieron? Vale, nos llevamos acá al poderoso. ¿Qué nos hicieron? ¿Eso fue una reliquia? Miren, ¿qué es esto? Vale, nos llevamos el segundo. Oye, sí, súper raro. Era una reliquia, no me fijé. Vale, ahora sí. Nos llevamos el tercero. Bueno, bueno, bueno. A tope por aquí en la mazmorra. Y es que quería que grabáramos, chicos. También la voy a grabar con la cuenta grande. Y es que me las quiero llevar las células. Ayer logré avanzar la de... la del Némesis de ayer. Y Hidraíla. Hidraíla, sí. Bueno, ahí tenemos las células. Vale, vale. Última batallita por acá. Y ellos, como siempre, empezando a atacar de primero. Igual no nos van a hacer nada de daño. Pero miren, empezando, tienen muy buena velocidad. Esta mamorra les pusieron harta velocidad. Y ojo, que aquí porque son niveles bajos. Pero después se nos va a complicar. No deberían hacerlo así, deberían tener igualdad. O dejarle la velocidad que tienen a ese nivel. ¿Cómo le van a poner más velocidad, hermanos? Tómalo. Nos llevamos el primero. Acá ya esto está... A ver, tenemos a dragón dorado. Sí, esto ya está hecho, chicos. ¡Ojo! ¡Ojo que nos están bajando bastante! Tómalo, nos llevamos el segundo y ya. Completamos. Este muere con el efecto de quemadura. Igual ya no lo llevamos aquí con Ángel del Mal. Vale, vale, vale. Bueno, se me hizo un poco largo el capítulo de hoy. Tómalo, chicos. Avanzamos por acá. No sé cuántas. Creo que 3, 6, 11 y 3 por acá. 14. Creo que fueron 14 células que reunimos. De verdad que la mazmorra es muy corta y aquí ya completaríamos 50. Bueno, sí, 50. Si no estoy mal, son 50 por esta. 50% de lo que avanzamos por aquí, nada mal. Y bueno, voy a dejar el capítulo hasta acá. De verdad, muchísimas gracias de nuevo a todos los que apoyan la serie y hacen que se mantenga activa. Recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y un besazo. Chao, chao.